¿Qué onda, compas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mauro Cáceres, el compa blogger. En esta ocasión nos encontramos en San Agustín, Oaxaca. Ya llegó el Día de Muertos, este 9 de noviembre. Lamentablemente yo quería grabar muchísimas cosas más, pero ya les digo, me cayó la enfermedad, una infección de garganta bastante fuerte. Y por la neta no tenía pensado salir a grabar nada porque ahorita ando con el cuerpo cortado. Y pueden ver, andamos bien tapaditos porque la verdad es que sí se complica bastante con la enfermedad. Acabadito, estamos todos compas por acá. Entonces intentamos salir a grabar aunque sea un poquito. No era la idea de documentar más cosas, pero pues bueno, ya que le hacemos. Así que ahorita creo que grabamos un poquito nada más acá. Ahorita estamos en el municipio con la muerteada de los testarudos del centro. En la parte de atrás mío pueden ustedes ver, aquí está el mural también igual que mandaron a hacer ellos. Y creo que vamos a esperar un ratito nada más y pues voy a tener que ya meterme a la casa porque la verdad sí me siento bastante fatigado, bastante cansado. Híjole, pues que bueno, ahorita ya andan por acá los morteros del centro, de testarudos, y ahorita ya van a bajar también los morteros de Vista Hermosa y posteriormente ya suben los morteros de San José. Espero grabar un poquito para mañana, compas, en la mañana, ojalá y sí, tengamos chances. Si no, pues ya ni modo, es que lo hacemos, pero pues es parte. Hola, compas, seguimos con ustedes. Mauro Cáceres, el compa blogger. La neta, mi nena es su fan número uno de Connie, no lo crean. Somos oaxaqueños. Sí. Esta niña, pues obviamente ya está a un nivel muy top, ¿verdad? Ah, de repente para ella. Sigan a compa. ¡Esos pinches diablitos!
que me llaman las comparsitas. Yo no sé qué les está pasando. Y ahorita aparecen señoritas. Se la lavan de bien cabrones. Compas, como pueden ver, esta es la muerteada de los de San Agustín, a los tocarudos. Ustedes están reuniendo, ya acaban de tocar acá en el Palacio Municipal, y ustedes están reuniendo. Ellos son los diablos, compas, ellos son los diablos. Algo característico de San Agustín de Oaxaca, es 100% tradicional este disfraz. Aunque no lo crean, los que no sepan cuánto cuesta esto. ¿Arriba de cuánto cuesta? 8,000 pesos. Arriba de 8,000 pesitos, compas, para que más o menos se den la idea. Es lo tradicional de San Agustín de Oaxaca. Y tiene su significado, compas. Tiene su significado, no vas a sacarlo por sacarlo, sino que es tanto el diablo como el espirituista, para que más o menos se den una idea. Y vámonos luego. Ya la música toca. Y ahí están esperando ahorita porque la banda está bajando. La banda baja por este lado y los morteros están en la parte de atrás, entonces están esperando para que la banda ya se concentre en la parte de acá, porque comúnmente siempre mandan a la banda hasta la parte de adelante. Es la que va partiendo, la que va abriendo. Ya hicieron la relación acá adelante, ya bailaron, le dieron al muerto, y ahora sí, ya continuando con el recorrido toda la noche, hasta mañana, hasta la 1 de la tarde, compas. Para que más o menos se den la idea de lo que se está haciendo. ¡Ya! Compas, esta es la fiesta más esperada de aquí, de la gente de San Agustín Etla. Obviamente de los testarudos también igual. Ah, creo que tengo mucha luz. Es la fiesta más esperada de todo el año y la verdad, desgraciadamente, hace 2 años no hubo nada. Ahorita están, se están desquitando, compas. Thank you.
uno de los disfraces representativos, compas, es este de acá atrás, es de espirituista. El espirituista vive entre los dos mundos, vive entre el mundo terrenal y el mundo de los muertos. Y es el que revive al muerto, el espirituista, junto con el padre. Hoy en día ya lo están haciendo de diferentes formas. Anteriormente únicamente era un espejo por acá, otro por acá, otro por acá. Pero hoy en día ya lo están haciendo casi con toda la capa de tu vida de espejos. Ya sé, este caso es, lo hicieron así como este modelo. Así le gustó hacerlo a esta persona, pero como metes, eran espejos de estrella anteriormente, hace muchos, muchos años. Y llevan en la parte de arriba, acá, un capirucho, que es parte de la energía que le da al espiritismo, a los espiritistas en aquel entonces. Ahí estamos, compas, 2 horas después volvemos a encontrar nuevamente a la muerteada de los testarudos, que pues llevan subiendo, van para arriba, y algunos ya sin máscara, ya bien cansadones, ya bien jarras también, igual algunos otros ya están sentaditos por allá porque ya no aguantan el disfraz. Miren, compas, encabezados de acá del barrio de Testarudos. Platícame cómo viste el ambiente, cómo ves el cotorreo. ¿Salió como ustedes lo esperaban o no? Pues en verdad, como ustedes lo saben, esta es una de las morteadas más esperadas de aquí de San Agustín Etla, el barrio del Panteón, los Testarudos. Y en verdad esto salió como esperábamos. La tromba vino tronando cabrón y morteros a morir, morteros a morir. Y gracias a Dios, pues ahí estamos. Todo bien y que siga así esta noche y toda la madrugada hasta amanecer. Pues los morteros están todavía muy despiertos y que le sigan en el baile para ver qué onda. Y saludos al compa blogger y que siempre está con nosotros, y saludos también para todos los compas que están en Estados Unidos, que no se pierden estas fiestas. Compas, seguimos con todos ustedes, el compa blogger Mauro Cáceres, ahorita continuamos. Ah!
Raza facebookera, tuitera, donde quiera que se encuentre, saludazos, una chulada mi compa, de parte del Quique Sánchez y toda la pinche tromba, así nomás, la verdad todavía ni me la creo, no tengo palabras, muchísimas gracias a todo el mundo. ¿Cómo ven la respuesta del público, de los muerteos, de los encabezados? Pues yo creo que ustedes son los que tienen la última palabra, yo qué te puedo decir. La verdad me siento como en casa, estoy bien agradecido con toda la gente que nos recibe siempre con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, mi raza. No sabe la gente que aquí los chavos copean para pagar una banda. Hay lugares donde los organizadores pagan la banda para que vaya la gente y su mortalidad realce. Aquí nunca va a cambiar eso, el disfrazado va a dar su cooperación. Y es parte de la morteada para poder, así que para que se conlleve, pues. Y en otros lados, pues hay gente que coopera y traen banda y invitan gente. Pero en este caso, aquí siempre es tradición que cada disfrazado da su cooperación y se siente bien dar su parte. Por eso es que no dejamos que bailen las gentes ajenas. Ahí en el ruedo pueden bailar si quieren a distancia, pero en realidad en el. Donde está la banda y los muchachos que traen sus trajes pesados y todo eso, y que todavía cooperaron, gastan de su disfraz y todavía con la cooperación, y que todavía lleguen otros borrachos sin jugar, eso es la situación. Thank you.
vengo brincando. Y yo vengo respondiendo. Este ritmo vengo saltando. Me gustaría que me respondiera. ¡Grafo! Yo quisiera que tú me tomaras. Ese gran pinche fotógrafo. ¡Ja,